mamá, por favor, por lo que más quiera, no te vayas a morir. No te vayas de esta vida. Mira que yo te necesito. Me hace muchísima falta. Mamá, por lo que más quiera, no te vayas, no me dejes solo, te lo suplico, por favor. Déjate, por favor. Puede venir alguien y yo no quiero tener problemas. Catalina, tú no sabes lo duro que es para mí que tú estés lejos de mí. Te necesito, me hace mucha falta. Somos amigos. Solo somos amigos y tienes que respetar eso. Catalina, la verdad es que para mí es muy duro que tú no estés cerca de mí. Te necesito. Amor. Hola, mamá. ¿Y cómo te fue en tu primer día de clases? Bien, pero sorprendido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque las alumnas han cambiado mucho. ¿Han cambiado cómo? Sí, ahora son más libres, más independientes. Antes eran distintas. Las cosas entre nosotros no van a cambiar. ¿Cómo así? Pues que yo voy a responder por mi hijo. Voy a asumir mi responsabilidad como padre. Pero las cosas entre nosotros no van a cambiar, Daniela. Que el hecho de que tú y yo vayamos a tener un hijo no quiere decir que nos vayamos a comprometer. Catalina, lo que pasa es que yo quiero que tú entiendas que yo te amo. Y quiero que prometamos que pase lo que pase, nuestro amor va a estar por encima de cualquier cosa. Santiago, me estaba asustando, de verdad. No te entiendo. Primero que todo, el cura está asociado con la gobernadora, su suegra. Una señora totalmente corrupta. Bueno, sí, de eso sí no hay ni la menor duda. Segundo, si los Peralta no saben que el cura es un cura falso, que de eso me di cuenta en la visita que les hice. Entonces... Entonces los Peralta no tienen que ver ni con el milagro, ni con el robo del río. Eso lo saca del negocio, ¿correcto? Sí. ¿Qué le parece si mejor la invito a almorzar? Y no me vaya a decir que no. Para recompensarla, pues, por los malentendidos de todos estos últimos días. Además, usted merece descansar un poco, ¿no le parece? No, no le he contado nada. Y no porque no quiera decírselo, sino porque no soy la persona indicada para hacerlo. Además, esa es una verdad que se cae por su propio peso. Pues no. Esa es una verdad que no se va a saber nunca. Nunca, mientras yo pueda impedirlo. No cuentes conmigo para engañar a Frank. Prefiero decírselo yo primero, antes de que se entere de otra manera. ¿Tú me estás desafiando? No, no te estoy desafiando. Pero no pienso entrar en tu juego esta vez. Milagros, déjeme decirle lo que yo pienso. El amor es la razón de la vida. Las personas que no aman viven a medias, y es que a eso se le puede llamar vivir. Milagros, yo estoy enamorado de usted. Déjeme quererla. Lo que hay entre Milagros y yo es verdadero y honesto. Yo nunca le he mentido sobre mis intenciones. Por eso se va a casar conmigo y no con usted. Me parece perfecto, señor. ¿Sabe una cosa? Sí. Ni siquiera su muerte fue verdadera. Sí, Milagros, pero él a usted no la quiere. Él la dejó, él la abandonó. Yo siempre he estado aquí. Usted la ama, Milagros. Yo entiendo que usted está confundida, pero yo sé que usted va a recapacitar y con el tiempo, pues, vamos a estar juntos. Camilo, el amor no es así. Usted no me puede querer sabiendo que yo quiero a otra persona. Eso es mentira. De Medellín, Haider Villa. Uy, no. Porcentaje de 89.60% contra 10.40%. El protagonista elegido por los colombianos es... Haider Villa.